Empecemos a jugar. Riámonos y juguemos como cuando éramos niños. Sintámonos, aunque sea por una vez, llenos de imaginación y de frescura. Y digamos al mundo entero que lo más importante de todo son los niños. ¿Sí? Y así podría empezar la propuesta teatral de Juegos Prohibidos, de la compañía UGE Teatro, dentro del marco del quinto certamen de teatro de San Blas Canillejas, aunque no lo sé. Lo que sí sé es que estamos batiendo récords y estamos seguros de que para el memorial, esta platea, todo este espacio, estará repleto de butacas llenas de personas y sin ningún ápice de espacio vacío. Y estamos seguros de que eso es gracias al buen trabajo que están haciendo todas las compañías teatrales y todas aquellas personas que están vinculadas a eventos tales como el de hoy. Ya podemos decir con un poco de tristeza que estamos casi cerrando el quinto certamen de teatro de San Blas Canillejas y que gracias a ustedes esto seguirá siendo una fiesta. Una fiesta de colores, gracias a vosotros y donde disfrutaremos del teatro, de la interpretación, de los textos y de todo lo que rodea a una obra teatral. Y claro, todo es todo. La búsqueda de un texto para convertirla en obra teatral, la preparación de ese texto, la dirección, la producción del vestuario, la de la escenografía, el diseño de las luces, los ensayos y más ensayos, el pase general, el pase técnico, el pase general con técnica incluida, los arreglos, los retoques y el estreno. El estreno lleno de nervios, nervios y nervios. Decirles y recordarles el memorial de Güero Vallejo, que se celebrará el 14, el 15, 16, 17 y 18 de octubre, que tendrá lugar después de este certamen, y recordarles las compañías y las obras que van a participar en él. El día 14 actuarán André y Dorín, de la compañía Culunca Teatro. El día 15, yo, Leonor de Aquitania, con Luisa Merlo. El día 16, Alegrías las Justas, de Come y Calla Producciones. El día 17, actuará la obra que gane en este certamen. Y el día 18, como clausura, El Otro Lado de la Cama, de Paso a Paso Producciones. Y bueno, mil cosas pasan detrás de estas bambalinas. Antes de estrenar una obra de teatro, yo puedo hablar en primera persona. Y todo se traslada a un único momento, el que dará inicio en breves instantes. Recordarles que ya hemos avisado a los actores para que alcen la voz y hablen fuerte. Así que, por favor, no les digan nada y dejen la efusividad para el aplauso. También recordarles que pueden apagar sus móviles o ponerlo en silencio o en modo avión, porque les aseguro y les auguro un buen viaje. Y aquí va la cuarta apuesta del quinto certamen de teatro de San Blas Canillejas. Juegos Prohibidos, de la mano de la compañía UGE Teatro. Ah, y háganme un favor. Bueno, háganse un favor. No se prohíban disfrutarla. Muy buenas tardes.